Amén, Señor. Una vez más. Genial, ¿ya entraron en calor un poquito? Thank you.
tuyo. En el día de hoy vamos a estar iniciando con una serie de reuniones o de cultos misioneros en donde lo que vamos a estar compartiendo justamente van a ser para estar conociendo, para estar desafiándonos, para aprender un poco más y también en el día de mañana para comprometernos también como iglesia con distintas, con distintos ministerios o con personas que están realizando esta tarea de las misiones. Así que en el día de hoy vamos a estar iniciando y cada tercer domingo del mes vamos a ir compartiendo cosas referentes a esta cuestión, a lo que tiene que ver con la labor misionera. Hay muchas personas que están alrededor del mundo trabajando en esta área, a algunos conocemos, a otros no, hay muchas personas que lo están haciendo fuera del país, otras dentro del país, también labor misionera con personas que no conocen del Señor, y la idea es que podamos ir recordando, repasando, descubriendo, conociendo, así que todo esto lo vamos a ir haciendo cada tercer domingo como el día de hoy. Y por eso le voy a invitar a Dani, ella va a ser la que va a dar comienzo en esta mañana y en esta oportunidad y nos va a estar compartiendo algunas cositas también referente a este tema y a esta cuestión. Así que ahí donde usted está, le invito a que pueda inclinar su rostro. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana entregamos también este momento en tus manos y estamos dispuestos a escucharte, Señor. Gracias porque siempre tienes desafíos para nosotros, gracias porque nunca nos dejas, Señor, sin guía y también entendemos que necesitamos seguir conociendo, aprendiendo y descubriendo más, Señor, para que podamos unirnos en oración, podamos unirnos en todas las cosas que hacen falta para todos aquellos que están llevando adelante tu palabra, también en lugares lejanos a su origen, en lugares, Señor, donde muchas veces son desconocidos y por eso oramos. Y en esta mañana te pedimos que esta palabra también sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Por ahí, como decía Damián, ahora voy a mostrar un poquito el tema de los objetivos de los cultos misioneros. Esto surgió un poquito, más que nada, porque bueno, ya hace años como que Dios puso un sentir en mi corazón por el tema de las misiones y estando acá dije, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Y bueno, y el año pasado, me emocionó un montón esto, perdonen, le mandé justamente a unos misioneros, fue medianamente a fin de año, le mandé a unos misioneros que están en África un mensajito, ¿cómo están? Y bueno, ella me mandó un audio, la chica está muy mal justamente en ese momento en que ella me estaba mandando ese audio, estaba siendo sacada de la cárcel, la habían metido presa porque ellos tienen un hogar de niños en donde son la mayoría niños huérfanos, porque está el tema de las milicias y todo eso, y son chicos que quedan huérfanos, y bueno, ella la acusaron injustamente de estar como vendiendo, traficando niños y cosas así, y la llevaron injustamente. Fue muy, muy duro para ella estar en la cárcel, y bueno, y a raíz de eso yo dije, no, o sea, no puede ser que por ahí desconozcamos o estemos tan ajenos a lo que es las misiones y lo que muchos misioneros están pasando. Así que bueno, por ahí surgió un poquito esto de poder compartir una vez al mes respecto a las misiones y bueno, que como iglesia, acá tengo el control, ahí está. La idea es poder informarnos acerca de las misiones en el mundo, conocer misioneros y su trabajo en el campo, que nazca un sentir en nosotros como iglesia por las misiones, que apoyemos misioneros orando, colaborando y acompañando, que dediquemos un tiempo de oración juntos por las misiones en el mundo. Esto sería un poquito el tema de cuál es la idea de estos cultos misioneros. ¿Qué son las misiones? Bueno, en primer lugar, dentro de qué son las misiones, está lo que sería obedecer a Cristo. Y un versículo muy conocido que por lo general se usa cuando se habla de misiones es este. El Mateo 28, del 19 al 20, dice, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y de qué se trata esto de la obediencia en cuanto a las misiones? Obedecer el llamado de Dios trae gozo y recompensa en el cielo y no debe ser una carga para nosotros. Dios le da a los cristianos la misión de la reconciliación. Él obra a través de nosotros llamando a los pecadores para volverse a Cristo en arrepentimiento y fe. O sea, que tenemos que obedecer el llamado de Dios compartiendo a las personas que no conocen a Cristo. También es proclamar a Cristo como el único salvador del pecado y el único camino a la vida abundante y eterna. Jesús lo dijo a los cristianos en Mateo 28, 19, que llegaran a todas las naciones. Jesús nos envía a todos los grupos de personas, a todas las culturas étnicas que no tienen un testimonio del Evangelio. O sea que llevar el Evangelio es poder compartirlo tanto acá donde estamos nosotros, pero también que podamos llegar a personas en donde no llega el Evangelio, personas no alcanzadas. Aunque los cristianos debemos apoyar fielmente a los no alcanzados en tierra extranjera, todos los cristianos tienen la misión de compartir a Cristo en casa, con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y la comunidad. Y otra cosa que también es muy importante es que podamos depender de Cristo. Compartir el Evangelio con humildad, con audacia y compasión en nuestra misión cristiana. Pero no podemos hacerlo solos. Por eso, el poder y los resultados de las misiones cristianas vienen del Señor. Él nos da la sabiduría, la fortaleza, el deseo de dar testimonio. Y a través de nuestro testimonio, Él hace que el corazón del pecador se arrepienta y tenga fe. Y ahora, ¿quiénes son llamados a hacer misiones? ¿Qué piensan ustedes? Todos. Todos somos llamados. Dios envía misioneros a través del apoyo de la iglesia a los no alcanzados, pero todos los cristianos tenemos la misión de la reconciliación. El Señor obra por medio nuestro para rescatar a los perdidos. Así que si bien Dios por ahí pone una carga, un sentir en personas por un país muchas veces, y bueno, muchas de esas personas son enviadas a una tierra extranjera a compartir también el Evangelio a grupos étnicos por ahí, quizás tampoco tienen una Biblia, pero así también, como ellos son enviados, también están nosotros poder compartir el Evangelio a las personas no cercanas. Y no solamente que las personas puedan reconocer a Cristo, obviamente, y pedir perdón y seguir a Jesús, sino que también está en nosotros la tarea de poder hacer discípulos, de poder seguir, digamos, con las personas, explicándole de Dios y que ellos puedan conocer aún más. Vamos a ver un video, como les comentaba al principio, de estos misioneros que están en África. Hola, hola, soy Esperanza de Villarroel. El misionero Patricio, sí, aquí como matrimonio, sirviendo al Señor en la ciudad de Goma, como también en la aldea de Saki. Acá estamos en este lugar, en la ciudad de Goma, República Democrática de Congo. Esta casa la alquilamos, estamos pagando bastante, pero estamos acá con 75 niños en el hogar Happy Children en el Goma. En la aldea de Saque tenemos 160 niños, que sería un hogar. Acá los niños duermen, pero allá en la aldea es un hogar de día donde ellos vienen y luego regresan. Es muy probable que algunos se pregunten cuál es la razón por la cual estamos ayudando a tantos niños.
La respuesta es muy simple. Aquí abunda la orfandad a causa de las guerras por los grupos rebeldes. Y razón principal son las riquezas minerales. Esta es la razón principal por la cual aquí abundan las matanzas en las aldeas. La gente huye dejando sus hogares y lamentablemente muchos son asesinados de una forma brutal. Muchas mujeres son violadas sexualmente y así es donde niños quedan abandonados. Son llevados, muchos de ellos, por los grupos rebeldes para ser usados como niños de guerra, como también para trabajar en las minas. Las complicaciones con las que nos encontramos normalmente son la falta de agua, no solamente agua potable, sino agua común, agua simple. Es muy difícil aquí en este lugar. Otra de las complicaciones es la medicina muy cara, entonces cada consulta empieza desde $5. Desde dentro de una ciudad donde la mayoría de la gente gana y vive con $1 por día. Repito, $1 por día es lo que la gente se las arregla y eso es lo que pueden conseguir. Entonces, otra de las complicaciones con las que nos encontramos es la educación, la escolaridad, lo cual es muy claro. No tenemos nada gratuito en este país o algo que uno pueda decir, podemos tener acceso ya que son un orfanato. No. El gobierno, por ser orfanato, nos cobra más impuestos y más tasas solamente por el hecho de ser orfanato, sobre todo orfanato atendido por gente blanca. Bueno, entonces, como proyectos de aquí en más, tenemos que, si Dios lo permite, a partir de este año, queremos comenzar con la construcción de lo que sería nuestro primer centro para huérfanos, Happy Children, aquí en la ciudad de Goma. Como mi esposa dijo, aquí estamos alquilando, pero vamos por el primer lugar en el cual ya tenemos, gracias a Dios, el terreno, pero queremos desafiarnos y desafiarnos a ustedes para lo que será la construcción de nuestro primer centro, Happy Children, donde no solamente tendremos el lugar para niños, sino también una escuela y un centro de atención médica. Acá entonces le presentamos parte de nuestros niños. Acá estamos, somos todos nosotros. Mucuye, venimos en esa cuesta cura, Mucuye. Mucuye, mío. Dios. Tú salí mío, tú se me va ahí. Bye. Otros que están jugando por allá lejos, otros que están mirando televisión. Pero esto es Happy Children de la ciudad de Goma, República Democrática del Congo. Le decimos chau. Bueno, no sé si se llegó a escuchar bien, había como bastante fondo en el video, pero ellos están queriendo construir su propio lugar donde tener una escuela, donde atenderlos a los chicos. La medicina escasea un montón. Ella me contaba que por ahí, más allá de que tengan plata, tampoco hay médicos. Entonces, como re difícil todo lo que es la medicina y todo eso ahí. Así que, bueno, Dios los va a ayudar. Este año van a poder construir su lugar, ya han comenzado a construirlo. Y bueno, quería compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón también. Ahí está. Lo titulé La gracia de dar. En 2 Corintios 8:7 dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Vamos a ver en primer lugar de qué se trata esta gracia de dar. Y les voy a ir leyendo, si quieren buscar en sus Biblias, 2 Corintios 8:10, vamos a seguir leyendo ahí mismo un poquito más abajo. Dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Entonces, lo primero es, respecto a de qué se trata esto, en primer lugar tenemos que querer hacerlo. En segundo lugar, en el versículo 12,
dice así: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. También podemos ver que no solamente es querer hacerlo, sino también poder hacerlo de buena voluntad. En el versículo 13 y 14 dice: no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Esto significa que el hecho de dar, el hecho de ser generoso, no significa que yo me quede pobre y tenga que dar todo y después yo sufra escasez. Significa que podamos estar iguales, que si yo tengo de lo poco que tengo que pueda compartir para que el otro también tenga. En 2 Corintios 9:6 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces también, si nosotros sembramos, vamos a cosechar en abundancia. Cuando nosotros somos generosos, Dios también nos retribuye. Y también lo que demos, que lo podamos dar siempre con alegría. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de querer hacerlo en primer lugar, hacerlo de buena voluntad, que es una cuestión de igualdad, no de sufrir escasez, cosechar en abundancia y dar con alegría. En segundo lugar, vamos a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esta gracia de dar? ¿Para qué me sirve ser generoso con el otro? En 2 Corintios 9:8 dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. O sea que, ¿para qué me sirve? Me sirve para que toda gracia que venga de Dios, abunde en nosotros en toda circunstancia, dice la Biblia. Esto significa que si yo doy, si yo soy generoso, nada me faltará, porque el Señor me bendice y esa gracia sigue abundando sobre mí. En el versículo 11 dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Entonces, ¿para qué me sirve? También vemos que me sirve para ser enriquecido en todo sentido, para que en toda ocasión pueda ser generoso. ¿Esto qué significa? Significa que si yo soy generoso, que si yo doy, Dios me retribuye. ¿Pero por qué Dios me retribuye? Dios me retribuye para que yo también pueda seguir dando. Dios me da para que pueda seguir dando. Y vamos a ver también en el versículo 13 dice: en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Esto significa que si yo soy generoso, el hecho de poder dar es testimonio de mi fe. Y esto hará que tanto yo como otros alaben al Señor. Es hermoso por ahí ver personas que decimos: wow, qué generosa, cómo da con alegría. Y vemos, y nos, muchas veces nos llama la atención, o al menos a mí también, yo digo: wow, mirá cómo da, cómo se entrega esta persona. Hay personas que por ahí se le nota un montón eso. Y bueno,
Y esto también hace que los de afuera, imagínense si a uno por ahí la sombra, una persona que no sabe de Dios, que no conoce o que no cree, ve esta actitud y también dice, wow, ¿qué tiene esta persona? ¿Por qué es así? Entonces ahí también esto nos ayuda a poder dar testimonio de la fe en que nosotros creemos. Entonces, ¿para qué me sirve? Para que toda gracia abunde siempre, en toda circunstancia, para ser enriquecido, para poder seguir siendo generoso y para dar testimonio de mi fe y que otros alaben a Dios. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo hacerlo? Ahí puse algunos ejemplos que justo se me ocurrieron, pero puede haber otros. Y puse dando mi tiempo, dando mi servicio, orando, también ayudando económicamente, dando palabras de bendición, prestando mi oído, ayudando al otro, amando, acompañando y visitando. Y por ahí algo que me quedó grabado cuando estuve estudiando en Buenos Aires, algo que nos decían siempre respecto a las misiones, a los misioneros, es que muchos de ellos en el campo se sienten afligidos o se sienten solos y también, más allá de orar por ellos y también de ayudarles económicamente, también es re necesario que podamos prestar nuestro oído, que podamos escucharlos y si podemos visitarlos y estar con ellos acompañándolos, es una gran bendición para ellos y lo agradecen un montón. Hay muy pocas personas que van hasta donde están los misioneros y están un tiempo con ellos y los acompañan y oran y los bendicen. Así que también es algo muy bueno si lo podemos hacer. Y quería compartir también unos ejemplos bíblicos. Puse tres ejemplos, en un principio dije son muchos, pero los tres ejemplos me gustaron y los tres ejemplos son muy distintos, ya van a ver por qué. En Primera de Reyes 17, del 7 al 16, tenemos el ejemplo de la viuda de Sarepta. Ya lo encuentro, acá está. Y se lo voy a leer. Dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, también tráeme por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y este ejemplo yo pensaba y yo decía, wow, digamos, o sea, la viuda tenía lo último que iba a comer en ese día con su hijo para echarse a morir porque no tenía más nada. Y yo pensaba, qué loco, porque Elías le dijo, primero dame a mí y bueno, después coman ustedes. O sea, yo en su lugar, no sé, digo, le doy primero a mi hijo que se está muriendo de hambre. Pero ella obedeció a Elías y lo alimentó. Ella fue generoso con él, ella se preocupó por él y fue más importante darle primero a él.
Dice que ella fue e hizo lo que se le había dicho, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Vamos a ver otro ejemplo que está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. También está relacionado con una viuda y con aceite. Dice así. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Entonces, ella estaba muy endeudada y Eliseo le dijo: bueno, a ver, ¿qué tenés? Y dice: solamente tengo un poquito de aceite. Entonces él le dijo: bueno, hace esto. Agarrá, andá donde están tus vecinos y buscá tinajas y empezá a llenarlas con ese aceite. Y ella empezó a llenar las tinajas y llenó todas las tinajas y cuando se dio cuenta no quedaba ninguna. Había llenado con ese poquito de aceite un montón de tinajas. Entonces Eliseo le dijo: bueno, ahora vendé eso y andá, pagá tus deudas. Y la Biblia dice que con eso que sobró, porque le sobró, pudo seguir viviendo ella y sus hijos. Y un detalle que no es menor, que yo primero lo pasé por de largo y después dije, ah, mirá, qué interesante, dice que el esposo de ella había sido miembro de la comunidad de profetas y había sido un fiel servidor. Entonces también podemos ver la generosidad. El esposo de esta viuda se brindó y fue servicial con los profetas, con los enviados de Dios, y Dios después retribuyó a la viuda y le ayudó a salir de las deudas. Y el último ejemplo que puse fue el del hijo de la tsunamita. En Segunda de Reyes 4, 8 y 10 dice: un día cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy seguro de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. También podemos ver la generosidad de esta señora, que era una señora que estaba en una buena posición, que le brindó hospedaje a Eliseo. Y después, si seguimos leyendo, es bastante largo, pero si quieren seguir en sus casas lo pueden leer todo. Dice que este matrimonio no podía tener hijos y que Dios le dio un hijo. Ese hijo, tiempo después, no sé si habrá agarrado una enfermedad o qué, pero murió y Eliseo oró por él y el hijo volvió a la vida. Y tiempo después pasó que, más o menos, en el versículo 8 cuenta que la mujer esta estaba ahí con su familia y Eliseo le dijo: mirá, va a venir un hambre muy grande, juntá tus cosas y andate, mandate a mudar, anda a otro lado, porque va a venir mucho hambre en este lugar. Entonces, esta mujer juntó sus cosas y se fue a otro lugar a vivir. Pasaron 7 años. Cuando después de esos 7 años ella volvió, habló con el rey porque ella quería que le devuelvan su casa, su terreno, sus pertenencias. Y el testimonio que ella dio de su hijo, de cómo había, por gracias a Dios, había resucitado, el rey le devolvió, dice: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. O sea, Dios no solamente le devolvió su casa, su terreno, sino que también le devolvió las ganancias que durante esos 7 años habían producido sus tierras. Y podemos ver que como
cuando damos, cuando somos generosos, Dios retribuye y retribuye mucho más de que lo que nosotros podemos imaginar. Y en estos tres ejemplos podemos ver que en el primero a la viuda no le faltó comida. En el segundo, a la otra viuda, Dios la ayudó económicamente para poder salir de sus deudas. Y en el tercer lugar, a la mujer esta y a su familia, Dios le devolvió su casa y su lugar. No le faltó comida, no le faltó lugar donde vivir y Dios también le ayudó en su economía. Entonces podemos ver en estos tres ejemplos cómo Dios nos ayuda, nos bendice y esa gracia de dar está sobre nosotros cuando damos y cuando se nos retribuye también. Dios nos bendice. Así que bueno, quería compartirles esto y también, bueno, animarlos a que podamos probar a Dios en esto, que podamos probar a Dios y decir, no, bueno, de lo que me sobra, a ver, toma, sino que realmente podamos hacerlo con alegría, que podamos ver, a ver quién está necesitando para poder ayudarlo. Y así Dios, vamos a ver las manos de Dios obrando y bendiciendo nuestras vidas. Y van a ver, y vamos a ver, y voy a ver que cuando empezamos a poner esto en práctica, hay algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Cuando empezamos a poner esto en práctica y empezamos a ver el favor de Dios sobre nosotros y la bendición de Dios en esta gracia de dar y que somos bendecidos, es como que yo quiero más, yo quiero seguir dando, yo quiero seguir ayudando, yo quiero seguir siendo generoso. Así que bueno, probemos a Dios en esto que vamos a ver la bendición de Dios sobre nosotros. Y le voy a pedir a Damián, si quiere estar pasando, vamos a tener también un momento de oración, que queremos hacer esto cada culto misionero, poder estar orando por los misioneros, por las misiones. En este caso vimos a Patricio y a Esperanza. Vamos a orar también por sus vidas y para que Dios le pueda dar lo que ellos necesiten para construir ese lugar para estos niños. Y bueno, y así vamos a ir viendo también más adelante de otros misioneros. Pero bueno, vamos a orar. Damián, si querés. Amén. Me tomo unos minutos para compartir algo más también. Hoy, justamente como decía Dani, hemos conocido un poquito de Patricio y de Esperanza, pero para aquellos que quieran conocerlos un poco más, si ustedes buscan en internet, en YouTube, en Facebook, busquen Happy Children o Patricio, ahí se me fue el apellido. Villarruel, perdón, Patricio Villarruel, y ahí va a encontrar todas las cosas que él va publicando, pero le decía, busque también en YouTube, porque va a encontrar entrevistas que le hicieron en Canal Luz, entrevistas que le hizo también Bongarrá en el programa que él tiene La Puerta Abierta, entrevistas que le hicieron en canales del sur, de acá de Argentina. Él el 2020, durante el año 2020, habían realizado un viaje acá a Argentina para recaudar fondos. En medio de todo eso los agarró la pandemia también, no pudieron retornar rápidamente, así que estuvieron casi 6 meses acá en Argentina y aprovecharon también para conectarse y contactar a otras personas y otros ministerios también, pero va a encontrar esas cosas para conocer más de ellos, para ver lo que hacen. Por ahí parte de su labor, ellos trabajan de manera independiente, no están con una organización misionera respaldándolos, y esto existe, hay organizaciones misioneras y hay muchos misioneros también que realizan su tarea independientemente de una organización que los nuclee. Entonces por eso también para ellos en este caso hay muchas cosas que son más difíciles, o incluso tal vez en algunas cosas las puede solucionar más rápido, porque las cosas más organizadas también tienen su burocracia y su lentitud, y las cosas por ahí más hechas de manera personal a veces se pueden hacer más pronto, pero también el respaldo a veces es un poquito más costoso también. Esto es algo que le quería mencionar, va a encontrar material para conocer más de ellos, pero también algo de lo que le quería ir compartiendo es que como iglesia a lo largo de este año vamos a asumir un compromiso con algún ministerio o con alguna persona que esté realizando una tarea misionera. Y no es que no lo hemos hecho, ya hemos estado apoyando todos los años, hacemos una ofrenda misionera que va destinada al departamento de la organización, de la iglesia congregacional, y eso se distribuye en distintas áreas. Hemos apoyado también parte del proyecto de un viaje misionero que van a estar realizando Maxi Schmidt y su esposa, ellos son chicos de Ramírez, también han estado compartiendo y hemos apoyado esporádicamente
pero creemos también importante que podamos tener un compromiso constante y cotidiano, o sea, de mes a mes, con una organización o con un ministerio misionero. Por eso a lo largo de estas semanas y meses vamos a estar trabajando también con la comisión directiva para ir conociendo algunos ministerios y después compartirlo con la congregación y decir, estas son las posibilidades y acá es donde vamos a estar apoyando. Para saber que como iglesia también, todos juntos como iglesia, parte de lo que nosotros aportamos no solamente son para nuestros gastos internos, sino saber que también estamos realizando un esfuerzo y una tarea, una labor misionera, donde tal vez no podamos estar allá presente, pero podemos estar presente de otra forma, en oración y también en dádivas. Y esto nos vamos a ir tomando el tiempo necesario para poder hacerlo, pero sepa que también en alguna de las reuniones misioneras que tengamos, vamos a estar compartiendo y diciendo, hemos estado viendo y creemos que por este tiempo este es lo mejor, y así poder estar también siendo parte de esta labor que también todos tenemos que ser parte. Todos ser parte en este trabajo y en esta labor misionera. Y así cada tercer domingo vamos a ir conociendo otras personas, vamos a ir recordando y por ahí nos podamos contactar con algunas de ellas, incluso tener la posibilidad de contar con su presencia. Y algunos de ustedes conocen otras personas que también están en el campo misionero, algunos fuera del país, otro dentro del país. Seguramente algunos lo conocen al primo de Zuli, don Humberto Ax, que Humberto fue pastor de la Iglesia Congregacional en su momento, en realidad un miembro de la Iglesia Congregacional y ahora sirve como pastor en otra organización, pero él trabaja dentro de las misiones Wichis acá en el norte argentino y por qué no conocer de él. En algún momento también hubieron hermanos de la Iglesia Congregacional de Villa Ballester, yo recuerdo dos hermanos con sus familias que salieron también en viajes misioneros y andan sirviendo también en distintos lugares del mundo y han ido cambiando de lugares también. Entonces ir conociendo las personas que están sirviendo. Muchos de ustedes conocen también gente de Paraná, creo que hay una familia muy conocida que trabaja en España y está trabajando con misiones, creo que es la familia Ludi también. Entonces, vamos conociendo y la idea es que podamos justamente volver a conectarnos con ese corazón misionero. Y tal vez Dios despierte entre nosotros también alguien que entienda qué es la manera de poder servir a Dios o que pueda respaldar. Y que tal vez no solamente a nivel colectivo, sino que alguien a nivel personal entienda que tal vez tenga que conectarse para sostener, para orar, para estar respaldando, para visitar a alguien que está realizando esta tarea, labor. Por eso es importante que podamos también este tema hacerlo parte de nuestra vida periódica como iglesia y es algo que en mi corazón estaba hace tiempo también y lo despertó en el corazón de Dani también en este último tiempo, así que dijimos, vamos a darle marcha con todo esto. Y yo le animo a que se pueda poner de pie, y vamos a comenzar a orar. Y que la oración en esta mañana pongamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones, especial atención sobre esta familia. Les recuerdo una vez más, ellos se llaman Patricia, Esperanza. Él es de acá de Argentina, ella es de allá del Congo. Están sirviendo, su mayor tarea es con niños pequeños. Usted sabe, muchos de nosotros disfrutamos la tecnología que tenemos, todo lo demás, nuestros celulares, pero ¿saben qué partecita de los chips y todo eso para poder hacerse? Son esos niños los que los meten en las cuevas a sacar el mineral necesario para la tecnología que nosotros tenemos. Y hay guerras, y hay enfrentamientos, y hay intereses políticos, financieros y todo lo demás. Y para muchas personas sin escrúpulos, son un material de cambio. Si hoy falta uno, mañana va a haber otro. Y hay mucha gente aprovechándose de gente. Oremos por estas personas que están tratando de cambiarle el futuro a estos niños. Y tal vez no podrán salvar a todos, no podrán ayudar a todos. Pero los que puedan ellos, con la ayuda del Señor, bendecir y ayudarles, seguramente va a haber también un futuro de esperanza para las personas a las que ellos están llegando. Así que oremos en esta mañana por Patricio y Esperanza. Happy Children se llama esa fundación que ellos tienen. Comienza a levantar su clamor y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en este momento. Y te pedimos, Señor, que estés obrando con tu poder en la vida de todos aquellos que hoy están ofreciendo su vida en esta tarea. Que están dejando, Señor, su tiempo, que han dejado sus tierras, que han dejado todo, Señor, y hoy han ofrecido no solamente parte, sino han ofrecido toda su vida para servirte a través de esta manera. Por eso hoy oramos por todos los que están
realizando una tarea misionera. En el nombre de Jesús, te pedimos que les sigas dando fuerza, valor, te pedimos que les sigas dando denuedo, te pedimos que sigas abriendo las puertas necesarias, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú los estés ayudando con los recursos que se necesitan, te pedimos en el nombre de Jesús que los estés guardando de todo peligro y que las garras del enemigo no puedan, Señor, contra ellos, porque entendemos que lo que tú inicias, lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús, nada lo va a detener. Y de manera especial oramos en este momento por la vida de Esperanza, por la vida de Patricio, Señor. Te pedimos que sigas obrando en sus vidas. Te pedimos que los sigas sosteniendo. Te pedimos, Señor, que los ayudes, que les des gracia, sabiduría para enfrentar todo lo que tienen que enfrentar, para hacer todo lo que tienen que hacer. En el nombre de Jesús te pedimos que ellos puedan seguir siendo un faro, una luz para todo ese lugar donde hoy están ellos sirviendo, que puedan, Señor, también ser de bendición para cada uno de los niños a los cuales están llegando. Te pedimos, Señor, que no tengan trabas de parte del gobierno, de parte, Señor, de las autoridades locales donde ellos están, para que puedan realizar esta tarea y que no prevalezcan los intereses personales, no prevalezcan los intereses económicos, sino que realmente, Señor, lo que prevalezca, lo que siga adelante sea, Señor, tu obra en medio de la vida de esos niños. Hoy oramos, Señor, por esos chicos, porque creemos que también ahí tú vas a estar levantando personas que van a ayudar y van a ser parte para el cambio estructural de su sociedad, Señor, de su tierra, del lugar donde viven. Señor, te pedimos perdón también en este momento, te pedimos perdón porque a veces no nos damos cuenta el daño que hacemos, Señor, no nos damos cuenta en los peligros que ocasionamos, no nos damos cuenta, Señor, incluso el sufrimiento que hay detrás de tantas personas. Te pedimos perdón por el desinterés, te pedimos perdón, Señor, por no involucrarnos, te pedimos perdón, Señor, por muchas veces pensar que como nuestro mundo está en orden, todo lo demás está, Señor, y no nos damos cuenta de tantas personas que hoy están sufriendo. No solamente sin ti, no solamente porque no te conocen, sino porque también están sufriendo violencia física, violencia económica, están sufriendo, Señor, violencia en cuanto a su salud. Te pedimos perdón, Señor, por cada una de esas cosas. Y te pedimos que seas tú el que restaure, el que obre, el que cambie la realidad, Señor, de la vida de todas estas personas. Te pedimos en el nombre de Jesús que también obres en nosotros como iglesia. Nos des la sabiduría, nos des la generosidad, nos des todo lo necesario para que también en este tiempo podamos estar presente, podamos ser parte, Señor, de la tarea que muchos están realizando. Y en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que en nosotros siempre, siempre esté ese cosquilleo en nuestro interior de movilizar nuestro corazón hacia aquel que todavía no te conoce. En esas regiones que todavía no saben de ti, Señor. En esos lugares donde aún la oscuridad está reinando, Señor. Donde las tinieblas aún son las que prevalecen. Pero entendemos, Señor, de que tu luz vence toda tiniebla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te pedimos, Señor, que tú obres con tu gran poder y nos estés mostrando nuevamente tu fidelidad, tu respaldo, Señor, y sobre todas las cosas, que tu palabra siga avanzando y llegando y yendo todavía y recorriendo todo lo que aún tiene que recorrer. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén, amén. Y le animo a que sigamos no solamente orando, sino que sigamos también pensando, involucrándonos, consultando, incluso descubriendo más. Si alguien quiere saber más sobre esta familia u otras personas misioneras, por favor no deje de acercarse a Dani, ella va a ir cada vez informándose más y teniendo más información al respecto para también acercar motivos de oración. Luego vamos a ir tratando de que cada vez estas cosas vayan evolucionando y podamos tener también cada uno de nosotros acceso a conocer distintas personas y que podamos conectar y orar y saber cómo tener una línea más directa, pero le animo a que mientras tanto, mientras todo esto, cada mes, a medida que vayamos haciendo estos encuentros misioneros y vayamos también aprendiendo y creciendo en cuanto a estas cosas,
podamos también nosotros ir involucrándonos, consultando y diciendo cómo puedo ayudar, cómo puedo ser parte, cómo puedo orar, por quién hace falta que orar, pásame el teléfono de esta persona, pásame el Facebook de este otro, a ver lo que están haciendo los hermanos, y de esa manera también vamos a poder hacer mucho más, ¿sí? Amén. Le animo a que podamos orar una vez más en esta mañana y darle gracias al Señor por lo que hemos podido compartir aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco una vez más por este día, por poder estar juntos aquí en tu casa. Y queremos pedirte, Señor, que todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, repasado, recordado, Señor, sea sellado y guardado en nuestros corazones. Y que nada nos pueda robar eso, Señor. Por eso te pedimos, cúbrenos de toda venganza del maligno que quiera traer en contra de nuestras vidas, familias o pertenencias. Confiamos en ti, creemos en ti y sabemos que caminas a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Querido hermano, que tenga un excelente domingo. Sigamos orando por la lluvia, que tiene que venir un poquito más de lluvia todavía para que visite nuestra tierra. Cuídese del calorcito también y que podamos disfrutar un hermoso domingo en familia. Estamos libres, podemos bendecirnos unos a otros.